Asesino en cada hijo te dio es el título del libro que presentamos a continuación. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a Alejandro Murillo, que nos va a platicar un poquito sobre su libro Un asesino en cada hijo te dio. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muchas gracias. Agradeciendo aquí la oportunidad y el espacio. Gracias a ti. Pues bueno, ¿por qué no empieces platicándonos un poquito sobre tu trayectoria? Muy bien, claro que sí. Bueno, lo primero, comentar que yo soy alumno de la Unidad Académica de Psicología. Desde muy pequeño me empezó a interesar toda esta cuestión de la psicología. Concretamente, ya estando ahí en la carrera, me empecé a interesar por otras áreas. En particular, yo creo que la que más llamó mi interés fue el área de psicología criminal, todo lo referente a las ciencias forenses, la criminología. Me interesó tanto que incluso estudié de manera paralela la carrera de criminología criminalística. A partir de ahí empecé a buscar también libros y demás. Entonces, en esa búsqueda me topé con la página de la Federación Mexicana de Criminología Criminalística. En esa página yo veía que subían artículos de gente que mandaba de todas partes de la República, pues el desarrollo de algún tema, ¿no?, relacionado a las ciencias forenses. Es a partir de ahí que, bueno, en los artículos ahí se incluían el nombre de quien había escrito y el lugar de residencia. En este caso venía el estado. Y fue cuando yo vi un artículo que habían enviado desde aquí, desde Zacatecas, que fue cuando yo dije, pues ese pude haber sido yo. Pero pasó de ser un pude haber sido yo a quiero ser yo. Entonces fue ahí cuando me planteé enviarles yo un artículo, y al principio ciertamente yo lo veía muy difícil. Veía muy difícil el hecho de que fueran a publicar ahí un artículo mío. Pero afortunadamente, pues sí, les gustó bastante el artículo. Entonces no solo lo publicaron, sino que además me invitaron a formar parte de la misma. Y estuve ahí formando parte de la federación 2 años. De manera semanal yo publicaba artículos relacionados a las ciencias forenses o a la psicología. Y a partir de ahí pues fue el desarrollo como de muchos temas. Perfecto. Y bueno, ¿de dónde surge esta idea de este libro? Y pues para la gente que nos está viendo, ¿de qué trata? Precisamente de ahí surge. Del hecho de haber publicado tantos artículos, porque sí fueron bastantes. Entonces fue ahí. Digamos, al estar publicados en Facebook, tenía que darle un formato corto para que fuera atractivo, ¿no?, que lo fueran a leer las personas. Pero ciertamente yo me quedaba con ganas de seguir escribiendo acerca del mismo tema. Y lo primero que pensé fue seguir escribiendo acerca del mismo tema hasta que yo ya se sintiera satisfecho, ¿no?, con lo que había escrito. Y luego pensé en hacer un compendio de todos los artículos que había hecho, ya extendidos. Y posteriormente surgió una idea todavía más ambiciosa, que era escribir un libro. Algo que yo, pues desde muy pequeño yo había anhelado, pero lo veía también como muy, muy imposible, la verdad, muy lejano. Y fue a partir de ahí que dije, bueno, ¿por qué no intentar? Y pues así es como surge. En el libro también no solamente quise hacer el compendio, sino que también hago mis propias propuestas. Ahorita voy a comentar un poquito acerca de eso. Pero además también incluí casos clínicos. En los casos clínicos incluyo casos de asesinos en serie mexicanos, que pues no se les ha dado mucho auge. No digo que merezcan los reflectores para nada, pero como que nos centramos mucho en los asesinos en serie estadounidenses, cuando aquí en México pues desafortunadamente también ha habido. Entonces quise retomarlo desde ahí, y de ahí es que surge también el título. Asesino en cada hijo te dio es una clara referencia al himno mexicano, a la estrofa del himno mexicano, un soldado en cada hijo te dio. Solamente que lo quise incluir así porque cada tema está ejemplificado. Cada tema que yo desarrollo lo ejemplifico además con un caso de un asesino serial mexicano. Entonces es así como surge el título. Y además también quise incluir consideraciones desde la psicología, que es también retomando esta otra parte de la psicología, pues dándole también un mayor foco a lo que es la carrera principal, lo que sería psicología. Entonces desde esa parte fue que yo decidí pues también incluir esta parte de consideraciones desde la psicología. Se incluyen ahí aspectos de las motivaciones de los asesinos en serie. Es para pues sí, sembrar esa semillita, ¿no? Que no nada más se quede en un compendio de información que él haya leído, sino que también es incluir estas propias propuestas. Y eso es lo que se plantea en el libro. Son un total de 13 capítulos. Y pretendo que este libro sirva más que nada como para ahondar más a aquellos que les interese sobre todas estas áreas, ¿no? Psicología, ciencias forenses, criminología, criminalística incluso, porque también incluye aspectos médico-legistas, todo ese tipo de cosas también se ven incluidos en el libro. Pues bueno, qué interesante. Agradecemos mucho la participación de Alejandro Murillo, y recordarles que su libro lo pueden encontrar en las plataformas
de Amazon y Amazon Estados Unidos como Asesino en Cada Hijo te dio, y también en sus redes sociales como Alejandro Murillo. Sí. Muchísimas gracias.